Buenos días. Hoy tenemos el gusto de presentar a Juan Carlos Cuervo Marulanda, que es nuestro conferencista invitado. Juan Carlos es ingeniero físico de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales y tiene experiencia de varios años en divulgación científica para diferentes públicos desde diferentes escenarios académicos y centros de interés, como Maloca, el Observatorio Astronómico, la Universidad Sergio Arboleda y el Planetario de Bogotá. Actualmente cursa maestría en gamificación y recursos digitales y nos va a presentar la conferencia La astronomía en los juegos de mesa y los videojuegos. Bienvenidos. Un saludo muy especial a todos los seguidores de estas charlas y conferencias que nos está invitando semana tras semana la asociación, en este caso de ACDA, para poder conversar y charlar un poco alrededor de la astronomía. He sido uno de los elegidos, a lo cual agradezco a todo el equipo, porque sé que es un honor poder contar historias que tienen que ver con el tema, con los temas relacionados con el espacio. Para mí entonces hoy he decidido comenzar a hablar y por qué no explorar un poco sobre esos pinitos, esas primeras como puntaditas de cómo la astronomía no solo está reservado para los científicos al hacer sus investigaciones, sino también para nosotros las personas de a pie, las personas que estamos todo el día también disfrutando de la vida, de lo más simple y lo más cotidiano. He querido y le he hecho la propuesta a los organizadores precisamente hablar un poco sobre la astronomía y cómo ha sido influenciado o dónde se ve en los juegos. Específicamente voy a concentrarme hoy en los juegos de mesa y hablaremos un poquito de algunos de ellos. Les contaré también acerca o alrededor de cómo o cuáles son los elementos básicos en los juegos. Cómo uno puede decir que algo está siendo modificado para poder llevarlo de pronto a un aula de clase, o incluso, ¿por qué no también hablar de llevarlo a una organización, a las organizaciones? Pero siempre estaría alrededor de la narrativa de la astronomía. Miremos a ver entonces en esta charla un poco sobre este tema. Comencemos con algo simple. Primero, ¿qué entendemos por un juego? ¿Qué será un juego? Desde pequeños, todos los mamíferos, no solo los humanos, todos los mamíferos tenemos una sensación de hacer cosas solo por el placer. Es decir, comenzamos a jugar con nuestros compañeritos. Y a veces puede parecer o puede llegar a dar la sensación que sea precisamente para poder manejar o desarrollar habilidades. Hay dos miradas. Uno es, hacemos algunos actos, hacemos algunas acciones solamente por el placer de hacerlas. O dos, hacemos algunas acciones que no tienen mucha trascendencia aparentemente en nuestra cotidianidad, pero que también nos ayuda a desarrollar algunas habilidades. El juego la tiene súper clara. No importa lo que hagas, debes cumplir con unos requisitos para decir que estás jugando. Es gracioso, pero así debe ser. Ejemplo, o uno de ellos. Tenemos que hacer una actividad donde vamos a utilizar en gran medida la imaginación. Eso es algo crucial. Segundo, necesitamos tener unas reglas. Aunque parezca extraño, todo juego, para que realmente lo podamos disfrutar, debe tener unas reglas. No sé si ustedes tienen en su mente juegos básicos de calle, como era jugar escondite, lleva, todos estos juegos, incluso el más simple de todos, que es a que te atrapo ladrón. Todos estos juegos tienen algo particular y es que llevan reglas. Entonces no crean, no crean que el juego es simplemente lanzarme y hacer cosas porque sí, sin tener alguna instrucción. ¿Dónde comienza a ser diferente esta actividad con respecto a un trabajo, con respecto a lo que hacemos en el colegio, lo que se pasa en la escuela? Porque la diferencia va a estar o la vamos a tener precisamente en el momento en que decimos,
Tengo que utilizar la imaginación, tengo que utilizar, tener reglas, pero al final lo que importa es que yo me divierta. Eso es lo que hace un juego. Si yo intento utilizar la imaginación, utilizar reglas, y al final mi propósito final, va a ser aprender cosas y tener pues como todo ese andamiaje académico, entonces ya dejó ser un juego. Ahí lo que hice fue utilizar técnicas de juego para aprender, pero eso no es jugar. Ya les contaré un poco más acerca de eso. Entonces, dentro del juego, vamos a manejar o vamos a tratar de contemplar pues unos elementos. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para un juego? Necesitamos unas componentes, en muchas ocasiones unas narrativas, es decir, una historia. Algunas historias pueden ser demasiado simples, como ocurre con los juegos que llamamos abstractos, u otras pueden ser demasiado elaboradas, como son los juegos que vemos hoy en día en muchas tiendas precisamente de diversión. Vamos a necesitar algo que se llaman las mecánicas, que no es más nada menos que las reglas del juego. Es ahí donde vamos a decir qué reglas tenemos para poder disfrutar de ese espacio. Y tendremos que también manejar en nuestra mente cómo vamos a interactuar con los demás. Y a eso es lo que vamos a llamar las dinámicas. De eso es lo mínimo que necesitamos para poder tener entonces un juego. Entonces, devolvámonos un poco. Utilizo la imaginación, tengo unas reglas, voy a interactuar, puede que interactúe con los demás o puede que interactúe solo con un tablero o interactúe con los dados y juegue solito. Pero siempre tengo que estar interactuando con algo. Con estos componentes vamos entonces a llevar el espacio del juego. Queremos saber con un poco de detalle estas imágenes. Las componentes, en el caso de lo que estamos viendo en la pantalla en este instante, observamos algo así como una estación espacial. Eso se ve como algo que está flotando o está, perdón, orbitando la Tierra. Por lo menos eso da la sensación. En este caso, la componente principal sería el multimedia, es decir, un videojuego. Y vamos a utilizar dentro de esas componentes del multijuego, del multimedia, la imagen de este artefacto humano, como puede ser un satélite o una estación espacial. Vamos a tener una imagen de la Tierra. Listo. Así como está la imagen en este instante, solo me está dejando ver esos dos componentes, así como lo veo en este instante. Vamos a necesitar una narrativa. Entonces yo me puedo inventar la historia y puedo llegar a decir que en nuestro juego los humanos intentaron viajar a unos 400, 450 kilómetros de altura, más o menos lo mismo que puede llegar a estar la Estación Espacial Internacional, y el juego consiste en no dejar que una cantidad de basura espacial que quedaron de misiones pasadas se choquen contra nosotros. Así como se ve en el video, parece que perdimos en nuestro juego. Mire que acabo de crear una narrativa o una historia alrededor de esa imagen o de esos componentes. Luego, ¿qué va a seguir? Entonces, si yo necesito salvar mi estación espacial, pues de alguna manera puedo interactuar con mi juego. Entonces, vamos a inventarnos en este momento y vamos a decir que el único control que yo tengo es poder subir un poquito o bajar un poquito la estación espacial. ¿Cómo lo voy a hacer? Las reglas del juego me dicen que lo primero es lograr que se acople un transbordador o alguna nave en la estación. Y una vez esté acoplado, encendemos los motores de nuestra nave para que empuje, literalmente empuje, a la estación espacial. Entonces todo el juego se me va a ir en este momento dentro de la mecánica diciendo que yo voy a poder mover unas palancas para que pueda nuestra nave empujar a la estación espacial. Puede que yo le diga que solo puede subir y bajar. O puede que le diga que puedo subir, bajar, rotar. Eso ya cada juego lo dará. Entonces las mecánicas me dicen, primero, si usted quiere jugar, debe elegir una nave. Segundo, una vez elija la nave, va a tener que elegir si es el comandante o si es uno de los capitanes y tripulantes científicos así especiales dentro de la nave. Y dependiendo de eso, entonces tendrás unas capacidades dentro del juego. Las mecánicas son las que me van a dar toda esa información. Las mecánicas me van a decir si voy a oprimir un botoncito, o si voy a lanzar dados, o si voy a utilizar cartas.
todo eso es lo que me da las mecánicas. Ahora, la dinámica. Yo lo que puedo entonces a través de las dinámicas, es decir, nuestro juego va a estar todo enfocado a hacer un juego individual. Yo voy entonces solo a interactuar. Mi dinámica va a ser solo con esa capacidad de mover la nave. Mi dinámica en este momento está en relaciones solo con la pantalla, nada más, porque es un videojuego. Ahí voy entonces con los elementos básicos de lo que podría ser juego. Miremoslo entonces de nuevo, ya con contexto. Vamos a tratar de darle a esto el componente, a ver cómo nos va. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que queremos trabajar las componentes de un jueguito que quiero darme el lujo de diseñar. Voy entonces, en este caso, a utilizar unos dados. Incluso quiero complicarlo más. Quiero que los componentes incluyan unas cartas. O sea, utilizo dados y al mismo tiempo también voy a utilizar cartas. Y quiero ir más allá. Quiero que mi juego tenga un tablero. O sea, quiero trabajar sobre un tablero. Entonces, esas van a ser las componentes de mi juego. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la narrativa. ¿Qué será eso de la narrativa? Vamos a inventarnos o vamos a crear un juego donde digamos que un asteroide está siendo en este momento visitado por unos seres humanos que van ahí con la misión de colonizar. Y ellos quieren llegar y colonizar porque desean extraer un material. Este material, ya sea porque lo van a utilizar en el mismo asteroide o porque lo van a llevar a la Tierra, entonces vamos a elegir, y queremos que sea de esa manera, vamos a elegir que sea un material metálico, metales. Queremos llevar metales. No sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, esa es una de las apuestas que hay al futuro de poder utilizar metales extraídos, digamos, de asteroides, donde podamos con eso luego construir artefactos mucho más grandes, porque no estaciones espaciales, en el espacio sin necesidad de acabar con los recursos de nuestro planeta Tierra. Vamos a poner entonces que la narrativa va en ese sentido. En un asteroide, colonizadores desean extraer material metálico para transportar a la Tierra, pero no antes sin dejar de luchar contra la agreste clima espacial que los rodea y la falta de recursos que se necesitan para sobrevivir. Esa va a ser nuestra narrativa, digamos, de un juego. Muy bien, aquí vamos. Ahora, dentro de las mecánicas, voy a hacer que nuestro juego tenga que ver con un juego de rol. Es decir, nosotros tendremos dentro del juego la capacidad de tomar decisiones. Y yo voy a asumir el rol o el papel de algún personaje, como es el capitán, el comandante, dentro de la nave. O, ¿por qué no? Puedo ser un minero espacial, el que va a ir a extraer la figura. Aquí quiero poner un poco, utilizar palabras un poco muy, que son muy típicas dentro del juego, para que ustedes también puedan chicanearle a sus amigos. Juego de rol. Entonces, en este caso, podríamos hablar de los PJ. Los PJ no es nada más que los personajes jugadores. O sea, el personaje jugador es usted. Si en este juego estoy solo, entonces yo sería el único PJ dentro del juego. Pero si somos 3, 4, donde uno es el capitán, otro es un minero, otro va a hacer el papel de científico, hay otro que va a ser un comerciante, entonces si son compañeros y todos estamos jugando, cada uno de nosotros es un PJ. Así se le dice en el lenguaje de los juegos. Existen también, o pueden llegar a existir dentro de este jueguito, algunos seres que van y apoyan a nosotros los PJ. Son aquellos personajes que no son reales, o sea, no son ficticios, no están con nosotros en el mundo real, pero que el mismo juego nos dice que nos pueden ayudar, nos pueden acompañar. Pueden ser una figura, un animalito, un extraterrestre, lo que ustedes desean. Estos personajes que realmente no tienen la capacidad de tomar decisiones, sino que el juego es el que nos dice cómo y cuándo, es lo que le vamos a llamar los PNJ, es decir, los personajes no jugadores. Eso es lo que vamos a hablar entonces con nuestra mecánica. ¿Qué más nos puede dar de información para este juego? Vamos a hablar, o vamos a decir, que queremos trabajar con el tema de videojuego. No lo voy a hacer con, en este momento, digamos, con otra manera. Entonces, quiero trabajar dados, quiero trabajar cartas, quiero trabajar un tablero.
es una manera, o puedo trabajar entonces con un videojuego, como si fuera un videojuego. Y el videojuego realmente lo que busca o lo que está tratando de llegar es atrapar cosas. En eso va a trabajar el videojuego. Ahora sí, ¿cuáles son las reglas puntuales? Vamos a tratar de hablar de ellos. Entonces, en este caso me dan unas pistas. Para nuestro juego voy a hablar que las instrucciones todos van alrededor de capturar recursos. También lo que necesito dentro de las instrucciones es decir cómo puedo avanzar en puntuaciones o cómo logro saber que sí estoy llegando a extraer los minerales, que es lo que me pide el juego para poder llegar a la Tierra. ¿Cómo logro proteger el clima espacial? Entonces, todo esto que hace parte de la mecánica es lo que entonces necesitaríamos ir desarrollando. Bueno, sigamos. Ahora la dinámica. A ver, ¿cómo sería la dinámica en este caso? Vamos a suponer que como se trata de un juego de rol, un juego donde cada quien cumple un papel y donde de acuerdo a sus decisiones pues se puede ir moviendo. Vamos ahora a hablar de que debe existir un líder, alguien que nos cuente la historia. Ese alguien podría ser un jugador, un personaje jugador, un PJ, o podría ser el mismo videojuego el que nos vaya narrando y vaya accionándose de acuerdo a nuestras decisiones. El caso es que a ese líder lo vamos a llamar un master. Eso es una terminología dentro del juego de rol. Vamos a tener un master. Aclaro que este tipo de lenguaje se volvió muy famoso con uno de los juegos que obviamente a muchos nos ha encantado cuando estamos metidos en este mundo, que es Calabozos y Dragones. En otro tipo de juegos de rol puede cambiar un poco esa figura de líder, el nombre puede cambiar. ¿Cómo podemos entonces interactuar nosotros o cómo podemos llegar a tener esa relación con nuestro máster? Puede ser a través de textos, puede ser a través de una narración, puede ser escribiendo, nosotros hablando, puede ser escuchando. El caso es que vamos a tener, en este caso he decidido que yo me voy a comunicar con nuestro líder, con nuestro máster, a través de textos. Yo quiero escribir y yo quiero recibir los textos de él. Y de pronto, acompañado por ahí de vez en cuando, para cierta información, con unas narraciones. Aquí voy a escuchar tranquilo algunas narraciones que me dan información de cómo, por ejemplo, de cómo se creó el asteroide. Y alguien me va a contar la historia de cómo llegó el asteroide a estar donde se encuentra. Otro me va a contar de cómo llegaron los primeros investigadores al asteroide. Ok, ahí vamos con las narraciones. Imagínense ahora que lo que deseo ahorita es interactuar, pero lo voy a hacer ya no solamente con el máster, sino ya con el juego como tal, y todo lo haré a través de la página de páginas web. Voy a entrar a una página, me conecto con mi juego y voy a comenzar a interactuar de acuerdo a lo que me diga el juego. Es decir, tengo una conexión uno a uno con una página o con un computador en este caso, o incluso, no un computador, sino con un celular inteligente. Bien, si tengo más compañeros, pues podría entonces hablar también de una relación con ellos, pero en este caso podría decir que el juego es individual y solo estoy yo conectado con una consola o con un computador o celular y voy jugando. Entonces no aplicaría para este juego a hablar de ello. Recuerden, 4 elementos para hablar de un juego: componentes, narrativa, mecánicas y dinámicas. Bien, quiero darles un ejemplo de un juego real, ya no me lo estoy inventando. Este se trata de un juego que está en auge dentro del mundo de la temática espacial, que se llama La Tripulación. Si ustedes observan, un poco ahí la letra está pequeña, pero si pueden observar, me está hablando de realizar o de cumplir misiones basándose en unas reglas de un juego que todo el mundo conoce, que es el Tute, el juego de cartas. O sea, ya me está dando una idea de cómo funciona el tema. Me está hablando que los jugadores van a poder compartir o mostrar ciertas cartas para poder, de acuerdo a unas características como son el color, ir armando su nave espacial o su cohete. Va a poder entonces, de alguna manera, va a poder llegar a ir ganando como parte de la información que necesita para poder estar dentro de la nave. Así nos van narrando entonces la mecánica de este juego que se llama La Tripulación. Pertenece
a la familia, o es, perdón, de la familia de la edición de Devil, que es una de las marcas pues como más importantes. O sea, claro, no le estoy haciendo propaganda en este momento para esta charla a ninguna en especial. Bien, ¿cómo podemos clasificar los juegos? Existen muchas maneras. Todo depende del interés. Si yo le pregunto a un maestro cuya función sea utilizar parte de las herramientas de los juegos para dar clases, pues me dirá algo. Pero a lo que quiero hoy hacer alusión es a los juegos de la diversión por diversión. No le voy a dar ese carácter de juego lúdico, didáctico. Entonces, vamos a hablar de tres. Podríamos hablar de los juegos que están relacionados con lo sinestésico. Vamos a tratar entonces de hacer todo lo que tenga que ver con movimientos. Esto kinético estaría dentro del juego, digamos, de la rayuela. Ahorita más adelante les voy a contar en qué año comienza el juego de la rayuela. Lo que hablé de la lleva, escondite, incluso, bueno, espero que, no sé si hay muchos menores de edad acá, el beso robado, todos esos son juegos donde tenemos que estarnos también moviendo y utilizamos casi que todo el cuerpo para poder estar disfrutando de ellos. Existen otros, como son los juegos de mesa. Esos son los que a mí me interesan para esta charla, para esta charlita con ustedes, esta conferencia. Y claro, pueden faltar, también están los videojuegos. Vamos a tener esas tres clasificaciones como si fueran unas grandes familias, pero dentro de ellas podríamos seguir haciendo clasificaciones. Esto es de la manera como interactúo con el juego, pero quiero presentarles otra forma de clasificar los juegos. Vamos a mover un poco estos y abramos el espacio a algo más. Aquí le hago un poco de publicidad a una de las tiendas de juegos que hay en Bogotá, de los cuales se van a encontrar material muy interesante. Aclaro que tampoco me están pagando por esa publicidad, sino que siento como afinidad con eso. El caso es que la manera como lo tienen separado, el menú dentro de su página web, me lleva a esa clasificación: educativos, juegos de estrategia, juegos familiares, juegos infantiles o para niños, los juegos de fiesta, los que nunca han de faltar cuando la gente está reunida, juegos temáticos y los juegos de guerra. Es una manera de hacer una clasificación. Con cada uno de ellos tenemos nosotros para poder hacer y deshacer en el momento de querernos divertir. Cada uno de ellos puede llegar a tener también temáticas relacionadas con el espacio, con la astronomía, ¿por qué no? Entonces, ya saben, hagamos un repaso, así, abuelo de pájaro, acerca de cómo comenzan los juegos. Creo que esto es importante presentarlo y mostrarlo, porque siempre nos vamos de una vez a lo que nos gusta de los juegos, pero también es muy interesante conocer un poquito la historia. Incluso aquí podríamos hablar de la prehistoria de los juegos. En Mesopotamia, 5.000 años atrás, ya se hallaron huesos que han sido tallados, han sido moldeados y rayados, y se encontraron al lado de ciertas piezas que podrían simular lo que actualmente llamamos dados. Estamos hablando del año 5.000 antes de Cristo. Y aquí, no sé si para todos los que están viendo en este momento nuestra charla, les sea familiar o conocen que los dados no siempre tienen que ser dados de 6 caras. Podemos llegar a tener dados de otro número de caras. Ahí ustedes observan del año 5000, de hace 5000 años atrás, perdón, un dado de 4 caras. Es el que está más adelante, más cerca a los palitos. Ese dado sería de 4 caras. Al día de hoy, en los juegos de rol, se utiliza bastante los dados de 4 caras, que tienen forma de un tetraedro o de una pirámide de 4 caritas. Esos son muy bonitos. Si seguimos viajando, en el siglo V antes de Cristo, justamente por Grecia, esa parte más oriental de lo que es el Mediterráneo, vamos a hallar también otros huesitos que han sido tallados, han sido trabajados,
y con ellos también al lanzarlos se podía hacer ciertos juegos. Las reglas exactas de cómo se manejaban, no de todo se va a tener la información, pero sí hay referentes o hay referencias que hablan que con ello pues se pasaba un buen rato también. Los romanos, aquí ya encontramos con los romanos, estoy hablando del Imperio Romano, ¿no? Estoy hablando antes de Cristo e incluso posterior a Cristo, pero muy cercano al año 1 de nuestra era. Vamos a encontrar lo que actualmente llamamos dados. Ya ahora sí tienen 6 caras, ya están marcados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas son las primeras como nominaciones que vamos a ver los romanos. Luego nos vamos para Egipto, si saltamos a Egipto, a los egipcios les debemos un montón esa concepción que tenemos del juego de mesa como lo manejamos al día de hoy. Es decir, esa familiaridad que tenemos con los juegos, donde hay un tablero con cosas marcadas y tenemos que movernos, tipo ajedrez también, en gran medida ya los egipcios lo tenían en el año 3000 antes de Cristo. Este juego que está ahí representado en esta imagen, no sé si lo logran pues como identificar bien, está que me parece, es muy similar como al juego de ajedrez, pareciera de lado, se llama el juego de Senet. Entonces es de los primeros jueguitos. No es el único. En África, pues Egipto está en el norte de África, pero más tirando hacia la región de Sudán, hacia allá vamos a encontrar también otro tipo de juegos que se llaman los Mancala. Mancala en sí es el tablero, pero dependiendo de las reglas que se utilizara con los Mancala, se tiene diferentes nombres. Uno de ellos se llama Wari, por ejemplo. El Wari, el Bantumi, que hace parte de ese juego de mancalas africanos, están relacionados, muy relacionados con el concepto de la cosecha y la siembra. Es de donde trataba el juego. Yo lanzo unas semillas, recojo y vuelvo a sembrar. Recojo y vuelvo a sembrar. Y eso era la base del juego. Yo los invito a que busquen un poco sobre las mancalas. Vamos a entender entonces luego, más adelante, también por el lado de los egipcios, a un jueguito que se llama Mehen. Pues resulta que con Mehen, estamos hablando también del año 3000 antes de Cristo, con Mehen vamos a ir estructurando los juegos tipo escalera, juegos de tener que ir arrastrando fichas siguiendo un camino, que más adelante les mostraré uno que ustedes seguramente conocen, lo conocen muy bien. Y a partir de allí vamos a tener también toda la concepción de lo que es la mecánica de tomar y mover, tomar y mover, tomar y mover, con Mehen. Si seguimos y saltamos un poco ya de nuevo hacia lo que es parte de Europa Occidental, Europa Oriental, perdón, tirando también a lo que es la Asia Meridional, vamos a tener el juego real de Ur. Con este juego ya encontramos diseños, ya vemos que está muy elaborada el material y las mecánicas también son parecidas a la de Mehen, de estar tomando una ficha y moverla, tomar una ficha y moverla. Ese es el real de Ur que se va a encontrar en el año 2600 antes de Cristo. A partir de este juego, no sé si ustedes hayan tenido el placer de jugar uno de los juegos que a todos nos han dicho o nos han mencionado que es de los más, que es el más antiguo. Realmente no es el más antiguo, pero sí es el más conocido dentro de los antiguos. Estoy hablando del Bagamón. El juego seguramente está antes de Cristo, pero las reglas, tal como las manejamos al día de hoy, realmente son muy nuevas. Son reglas que, para ser sincero, prácticamente han sido creadas de nuevo para poder que la gente se divierta. Pero lo que es el tablero, con las figuras, la manera de distribución de las fichas, sí se sabe que vienen del año 2000 antes de Cristo. Si saltamos ahora a lo que es Asia Oriental, estamos hablando de China, todo lo que es la isla, las costas de Corea, si nos vamos hasta Japón, pero particularmente por el lado de China tenemos evidencias de un juego que se da en el 400 antes de Cristo, que es conocido como Liu. De Liu va luego a ser
modificado para poder encontrar el archifamosísimo, el único, el inigualable juego de torneos que se llama el Go. Un juego donde también un tablero de diferentes dimensiones o con diferente cantidad de puntos ha sido trabajado con unas piezas que pueden ser desde algunas resinas o, en algunos casos, las piedras pueden ser también de conchas o de materiales marinos. Bien, eso es con el Liu, 400 a.C. También 400 después de Cristo, pero más en las tierras germanas, por allá, por el lado de Alemania, incluso por al norte en los países nórdicos, vamos a tener el juego que se llama el Talf. El Talf no es nada más y nada menos que uno de los precursores de lo que sería también el juego de ajedrez. No es todavía el más elaborado, pero sí está dentro de los que va a servir de punto de partida para ello. La diferencia que hay en este caso es que los dos contrincantes no tienen exactamente las mismas fichas ni hacen los mismos movimientos como lo haríamos en un ajedrez. Es decir, el jugador de los blancos tiene la libertad de hacer ciertos movimientos, los negros tienen que hacer otros diferentes. Y el objetivo de los blancos es llegar a los extremos, mientras que la de los negros es poder acabar con los blancos. Y cambia bastante la mecánica, ya encontramos que hay reglas más elaboradas. De tal, y eso lo tengo que confesar, gracias a un amigo, un gran amigo, con el que podemos compartir a veces jornadas de juego, nos dimos cuenta que el Talf también se vende actualmente como el juego del ajedrez vikingo, así lo llaman. Eso realmente lo supe hace muy poco. Seguimos por acá. Si continuamos con nuestra línea dentro de los juegos de mesa, vamos a encontrar una evolución de los Talf y ya vemos otro tipo de tableros donde las piezas se parecen bastante al ajedrez, se llaman los chaturanga. No se sabe exactamente la fecha de cuándo fue creado, pero lo que sí tiene es que las fichas son muy parecidas a lo que actualmente conocemos como ajedrez. La única diferencia es que los alfiles se convierten en caballos, la reina no es una reina, sino que es como un consejero para el rey, pero la estructura es similar. Y claramente, en el año 630, vamos a tener al único, al inigualable, al más famoso de los famosos de los juegos, de tablero, que es el ajedrez. Quiero hacer aquí un salto, porque esta parte, para nosotros, los que estén viendo colombianos, a nosotros nos han enseñado desde pequeñitos a jugar dentro de los juegos de tablero el parqués. Todos lo han escuchado. Pero quiero contarles que realmente el parqués es el nombre que se le da en Colombia, nada más. El juego original se le llama parches. Ese es el original, y tiene un origen desde la India. En este caso, el parche que estamos viendo en esta imagen es del siglo XVII. Realmente la temática del parche era también mover unas fichitas para poder llegar hasta el centro del tablero, o sea, igual como lo manejamos hoy en día en el parqués colombiano. Pero la narrativa de este juego es diferente, porque en el parche es un príncipe el que se encuentra en el centro, y las fichas que nosotros movemos en el parqués eran princesas, y lo que hacían era moverse alrededor de un gran jardín. La idea era llevar las princesas hasta el príncipe. Esa era la temática del juego. Luego fue modificándose, hasta que ya el tablero no es una cruz, sino que ya tenemos un cuadrado, y a veces ya los caminos no son rectos, sino que lo hacemos con curvitas, y lo que antes no estaba en este juego, ahora se le crea lo que llamamos la famosa cárcel, y así comienzan a modificarse las reglas. Ese es el parchís, que luego vamos a transformarlo en un parqués. Las famosas damas chinas. Las damas chinas, pues quiero contarles que no son chinas. Las damas chinas pertenecen a un juego que inicialmente era norteamericano, que se llamaba Halma. También era pues de poder mover o trasladar figuras para organizarlas. De este juego de Halma, los alemanes toman el juego y en 1882 modifican el tablero de tal manera que les queda ya similar al de la estrella que vemos al día de hoy.
Y de nuevo, después de que ya está así, de nuevo llega otra vez a Estados Unidos el juego ya modificado y son ellos, los norteamericanos, los que le ponen el nombre de Damas Chinas. Y solo le ponen el nombre de Damas Chinas porque era un nombre más exótico para vender. Pero no tiene nada que ver con los chinos. Las Damas Chinas realmente son norteamericanas con modificaciones alemanas. Ahí vamos, ahí vamos. Si seguimos saltando, voy a hacer un salto muy grande porque me voy a llevar más de 70 años. Podríamos hacer solo una sesión de 2 horas solo dedicada a esta historia, pero va a ser un salto grande. 1950 aparece un juego de estrategia similar a lo como ocurre con el ajedrez, pero en este caso el mapa sí es un mapa. El mapa real es un mapa que está teniendo en cuenta los continentes y donde va a tratar de simular o de emular lo que es una guerra. También, pero ya una guerra no entre dos bandos, sino incluso entre muchas facciones. En este caso sería Risk. Risk, quizá nosotros en Colombia lo vemos desde hace muy poco, pero realmente Risk es del año 1950. Sigo saltando, sigo moviéndome en la historia de los tableros y me voy para 1995. Si bien no es el primer juego en utilizar un tablero dinámico, sí por lo menos fue el que lo volvió famoso. ¿Cómo así que un tablero dinámico? Los Colonos de Catán, que fue dado en 1995 precisamente por un auxiliar de odontología, en sus ratos libres que se puso a diseñarlo, se imaginó o creó todo un ambiente, toda una narrativa de unos personajes que tienen que llegar a una isla, en este caso los personajes son los jugadores, y comienzan a colonizar esa isla. O sea, deben construir, deben hacer carreteras, deben poner entonces una ciudad, unos poblados, ciudades, pero en la medida donde se van acomodando, pues van teniendo recursos. Resulta que el tablero, a diferencia de lo que puede pasar con el ajedrez y con las damas chinas y con todo lo que les mencioné ahora, el tablero está compuesto por losetas que se pueden mover. Cada una de ellas yo la puedo levantar del tablero y las puedo ir ubicando. Cada loseta representa un recurso. Algunos son arcilla, otros van a representar piedra, otros un prado donde hay ovejas para sacar lana, otros son bosques. Y yo puedo ir acomodando los tableros antes de jugar. Es decir, que realmente es muy complicado, muy difícil que alguien termine jugando la misma partida al jugar varias veces con sus compañeros. Este tipo de juego o de mecánica que incluye también dados para dar algo de azar, que se trata de coger y también mover fichas, de poder crear, realmente tiene otro tipo de nombre para nosotros en la clasificación de juegos. Se dice que son juegos de gestión de recursos. Gestión de recursos. Y salto ya por último. Dentro de los últimos de los juegos, dentro de esta historia de los juegos de mesa, me voy con uno que estaría ahorita de moda, bastante de moda, que es Pandemia o Pandemia. Es un juego dado en el año 2007 que está presentando constantemente cómo cuatro o cinco, dependiendo de si tiene o no tiene expansión, personajes asumen el rol de científicos. Alguno puede ser el experto en inmunología, otro puede estar encargado de transportar gente, otra persona. Entonces, cada quien asume un rol dentro del juego. No todos hacen lo mismo. Este tipo de juegos son muy bonitos porque se llaman juegos colaborativos. ¿Cómo así que juego colaborativo? Pues significa que realmente todos los jugadores están jugando contra el tablero. Aquí no juegan contra el otro, el adversario. Miren que todos los juegos que les mencioné en toda esa historia, en todos, mi rival es el otro con el que estoy jugando, mi compañero. En cambio, en los colaborativos, no. En un juego colaborativo, estamos todos contra el tablero y el tablero nos pone un reto y tenemos que lograrlo. En Pandemic, lo que tenemos que hacer es acabar con la cepa que está tratando de enfermar a todo el mundo porque hay justamente una pandemia. Entonces, tenemos que ir tratando de llevar a los médicos para que apliquen vacunas a un lugar, al otro. Pero el juego es muy dinámico, es bastante dinámico y no es nada fácil de jugarlo en cuanto a ganar, al concepto de ganar. Bien, respiremos un poco y ahora vamos entonces
hacer un pequeño salto, voy a hacer un pequeño salto con respecto a la historia de los videojuegos. Aquí podríamos también quedarnos mucho rato, pero me voy a concentrar solo hasta el año 2000, porque estamos hablando de la historia de videojuegos básicos. Todo comienza con gente ñoña, gente que no tiene nada más que hacer, sino dedicarse a descubrir o crear cosas desde la ciencia y la tecnología. Estamos hablando de OXXO, que realmente no es más nada menos que un circulito, la X y el 0. Es lo que nosotros llamamos actualmente como un tricky. Pero esto se hacía en pantallas o en tableros donde se daba una aplicación, o se le daba un uso, más bien esa es la palabra, un uso diferente a lo que actualmente, o lo que en ese momento, perdón, eran las pantallas para hacer simulaciones. Entonces, desde la misma componente de laboratorio, un osciloscopio podría utilizarse para uno también hacer un juego. Esa programación es interesante porque esa programación no se hacía con un CD ni con un disquete. Por hecho, no había un software como tal para uno instalar como lo hace hoy en día, sino que eran los mismos circuitos pegando los cables, pegando resistencias, y iba surgiendo el juego. El diseño del juego era un juego más de electrónica quien lo diseñaba. Vamos a pasar al año 1962 y encontramos a la guerra en el espacio. Ese juego se hacía en uno de los instrumentos que se utilizan bastante en el laboratorio, que son los osciloscopios. Comenzaron a jugar. Recuerden, esto no se programaba. Esto se hacía, era abriendo la caja y pegando la resistencia, los condensadores, y así se iba entonces programando. Esa es la manera de programarlo como 1962. Luego saltamos al 72 y nos encontramos con las primeras versiones de lo que eran los juegos, que no eran como una forma curiosa de mostrar el potencial de los equipos de computación, sino que ahora sí ya tenía un fin comercial. Estamos hablando de Pong, 1972. Aquí hago un salto y me voy a detener en 1975 con este juego. Sé que les estoy mostrando una imagen de una pantalla con letras. Resulta que este juego consistía en entrar o explorar alrededor de una caverna. Pero el juego es solo un texto. Esta es la primera versión en videojuego de lo que llamaríamos un juego también de rol. Este juego de rol era una pantalla que te iba narrando, te iba contando una situación donde te acercabas a un prado, pero en narración. Y la interacción que teníamos con el juego era solo escribir una o dos palabritas para poder continuar la narración. Él te decía, te acercas a un bosque y ves que hay una piedra a punto de caer. La dejamos caer o la acomodamos. Y uno solo escribía, dejar caer. Ya, eso era todo lo que uno escribía. Y él, de acuerdo a lo que uno estaba escribiendo, él continuaba con una u otra versión de la historia. Que eso es lo que hacen los juegos de rol. Permiten que tú definas hacia dónde quieres ir en toda la historia. Es de elegir la posible respuesta. Bien, ese es entonces dentro de los orígenes de los videojuegos para poder hablar de juegos de rol. 1975. Ahora, ya tenemos un juego comercial. Ahora sí ya nos venden el juego. Recuerden que no todo el mundo tenía acceso a una computadora en 1960, 1970. Ya en el 75 ya tenemos algunas familias de clase media pueden tener acceso a algo, pero ya me están vendiendo, empiezan a venderme también los archifamosísimos arcade, o los arcade, como lo dicen acá también en español a veces, que son las máquinas grandes donde uno metía la monedita y podía jugar. De ahí va a aparecer, aparecer entonces los invasores del espacio en 1978, donde saben muy bien que teníamos una nave y teníamos que ir eliminando aliens que iban bajando a veces muy despacio, y en la medida que va pasando el tiempo iba bajando cada vez más rápido. Y siempre teníamos como meta final acabar con el Super Aliens que estaba en la parte superior del juego. Si seguimos con esta, tenemos que encontrarnos con el clásico, con el único, con el inigualable, Pac-Man, 1980, creación japonesa, junto con Zelda, que son del mismo creador, pues han marcado también la historia de los videojuegos.
Seguimos saltando con 1981. Ya las consolas y ya la forma de interactuar, los gráficos, ya nos permitían que la imaginación también volara un poco más. Y tenemos a Donkey Kong de 1981. Ya la forma como interactúa, los sonidos, aunque los de Pac-Man son claramente también, tenía un fondo sonoro demasiado llamativo, pero ya con Donkey Kong ya podemos también ir explorando imágenes, sonidos, y la interacción es mucho más versátil para nosotros poder elegir. Ya no solamente es de mover de derecha a izquierda, o arriba o abajo, derecha a izquierda como pasaba con los invasores del espacio, o derecha, izquierda, arriba, abajo con Pac-Man, sino que ahora pues ya también tenemos que estar esquivando otro tipo de... tenemos otro tipo de retos. Bien. ¿Quién pensaría que después de ver semejantes imágenes, de tener semejantes imágenes, semejantes interacciones, iba a pegar un juego con una mecánica tan simple como acomodar bloques? Nadie se iba a imaginar eso, que en 1984... un juego como es Tetris pudiera hacer lo que tenía que hacer. Este juego que incluso puso en telas judiciales a dos grandes naciones como fue Rusia y Estados Unidos. Yo les invito a que lean un poco sobre eso. Ay, pero me devolví. Bien, aquí sigo haciendo mi salto y me voy ahora hacia la breve historia, pero en 1985, donde ya tenemos una consola de muchos más bits que nos permite o nos va a dejar hacer un poco más de magia desde lo visual y también de explorar otro tipo de escenarios. Es decir, en los anteriores, en los juegos anteriores, ustedes notaron que realmente el tablero siempre es lo mismo. Lo que cambia es de pronto algún color o los nuestros enemigos dentro del juego se mueven más rápido, más, un poco más rápido en la medida que van pasando los niveles, pero ahora sí ya tenemos mundos. Ese es el caso de Super Mario Bros. En 1985. Ya la consola nos permitía entonces ir dejando volar un poco más la imaginación. Quiero presentarles 1986, un hermanito de Pac-Man, porque el papá es el mismo. Dentro del mundo de lo que son también el juego de rol, donde dependiendo de cómo me vaya y me mueva en el mapa, puedo tener diferentes resultados. Yo elijo hacia dónde irme y dependiendo de mi elección, pues voy a tener ciertos resultados. O sea, en Mario Bros. Yo siempre voy hacia la derecha. Si ustedes miran, siempre en Mario Bros. Yo me voy hacia la derecha. Y van apareciendo los escenarios y yo salto, bajo, tumbo, mato alguno de los enemigos de Mario, pero siempre lo estoy moviendo hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. En este juego, de Leyenda de Zelda, de 1986, ya se comienza a tener la libertad de poder mover y entrar y devolverme al mismo escenario, si quiero. Es 1986. Comenzamos a tener ahora un nuevo tipo de juego en 1993, o por lo menos este va a ser uno de los grandes representantes de lo que son los juegos de disparar, pero disparar en primera persona. ¿Qué quiere decir eso? Donde yo en la pantalla lo único que tengo que ver o logro ver es el arma, nada más. Yo no veo nada más, solo veo el arma y a los enemigos que me van acercando. Es como si yo tuviera el control absoluto del personaje y se dice que todos son juegos en primera persona de disparos. Ese juego es Doom, 1993. Si ya comienza a tener temáticas de horror también y unas narrativas chéveres, sería con Resident Evil de 1996, y del cual ya sabemos que también existe la serie de película. Pero ya los escenarios, ya los gráficos, ya nos están llevando un poco más allá. Doom y Resident Evil también está muy relacionado y también nos va a llevar a la temática del espacio. Seguimos. La Edad de los Imperios, 1997. Las primeras versiones de este juego pues eran acá, mostrándonos como si estuviéramos construyendo unas ciudades relativamente pequeñas que iban evolucionando hasta tener imperios. Pero hay una versión
que comienza a dar un poco más le da un poco más de picante al juego, porque ya podemos construir ciudades tan avanzadas que pueden ir y salir de la misma tierra. Esa es la edad de los imperios. Bien. Voy a hacer un pequeño salto acá y me quiero ir al 98 con Half-Life. No, más bien con EverQuest, 1999. Este tipo de juegos son famosos porque ya los podemos hacer en línea. Entonces, vamos a combinar el juego de rol, como lo hacía Zelda, que yo puedo elegir a dónde quiero ir, pero no lo voy a hacer solo. Ahora yo voy a poderme conectar con varias personas al mismo tiempo, gracias a la tecnología del Internet, y podré entonces jugar. Será multijugador en este caso, pero lo hago todo en línea. Y este es uno de los grandes también avances que le dio un potencial para todos los juegos que se van a descargar actualmente o que se encuentran para poder jugar en línea. Bien, ahí creo que repetí Tetris, pero por eso. Muy bien. A los que les guste, ahora sí, quiero darles la opción. A los que les gustan entonces los juegos de mesa, o se sientan atraídos por los juegos de mesa, los invito a que entren a esta página. El BGG es la sigla para hablar de los juegos que están relacionados con tableros, los Board Game Geeks. Esta página es la que tiene toda la información de todos los juegos de mesa que se han tenido, que se tienen y los que seguramente van a lanzar para los amantes de el juego tradicional de por diversión. Aparecen acá algo así como los grandes premios, como si fueran los grandes Oscar, y tiene una galería de juegos que van a ustedes poder elegir. Dentro de ellos existe claramente la categoría del juego temáticos. Y dentro de los juegos temáticos, pues vamos a poder elegir los de astronomía. Haciendo un poco entonces de referencia con el tema de la astronomía, ahora sí voy a tocar los juegos. De este caso no lo menciono atrás porque quería darle como su lugar. Un juego tipo escalera donde tengo que ir rodeando el tablero a través, no de un dado, no usar un dado, sino lo que llaman una pirinola en Colombia. No sé si de pronto alguien aquí sea de otro lugar y le tenga otro nombre. O sea, en lugar de un dado utilizamos este instrumento. Y observen los gráficos. Este juego es del año 1804, diseñado por John Wallace. Es un juego donde te va llevando y te va mostrando diferentes hitos dentro de la astronomía. Y te va a permitir entonces estar haciendo el recorrido. 1804. Si alguien tiene la opción de adquirir este tablero, por favor me avisa porque me interesa. Vamos a tener también algunos juegos donde ya lo que hacen son adaptaciones. Es decir, tomemos los juegos que les mencioné hace un momento y le hacemos algunos cambios y les ponemos narrativas que están relacionadas con el espacio. Un ejemplo de ellos ha sido el Super Cube. No sé si algunos de los de acá tuvieron el placer de jugar esas carticas de Super Trump, donde uno comparaba quién tenía el avión con mayor velocidad, o el avión con mayor envergadura, o la moto con mayor cilindraje. Pues bien, vamos a hacerle modificaciones a la narrativa, hacer todo un trabajo conceptual fuerte, y vamos a entender entonces el ejemplo de los Supermundos, Supercosmos, que es una iniciativa colombiana, justamente amigos también de nosotros los aficionados a la astronomía, y lo encuentran en tiendas. Bueno, no voy a hacer comerciales, pero si alguien desea tienda del planetario, a ver qué nos van a encontrar. Así como ese, también tenemos, y esto los invito a que lo busquen en la página que les mencioné hace un momento de Universo Épico, que se llama Juegos del Sistema Solar. Es un rompecabezas y lo pueden también buscar en Amazon y todo. Rompecabezas, algo tan simple como el juego de armar fichas, le ponemos una temática del espacio y hágalo, póngase a jugar. Pero también vamos a hallar
unas modificaciones un poco más elaboradas, donde la narrativa va a estar mucho más desarrollada, como es el caso del famosísimo Monopoly. Este juego, aunque no lo mencioné dentro del recorrido, realmente se da a comienzos del año 1900, donde la creadora, porque fue una mujer, lo que quería era presentarle a las personas los peligros del capitalismo. Desafortunadamente, el juego terminó siendo vendido a una de las empresas con mayor monopolio en el mundo de los juegos y terminó ganando mucho dinero gracias al juego que quería presentar los peligros del capitalismo. Ahora lo que les muestro en esta imagen es nada más y nada menos que la nueva versión del Monopolio, pero con temática espacial, específicamente con ciencia ficción, alrededor de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, como lo diremos nosotros. También pueden ustedes encontrar o modificar algo similar a un parqués, pero en lugar de poner a moverlos alrededor de un jardín como sería el Parchís original, hagámoslo a través de un laberinto. Bien, pues en este momento no les voy a mostrar cámara, pero este es un juego que tenemos aquí en la familia y entonces van a poder jugar el parqués, pero en lugar de ir caminando por los caminos tradicionales del parqués, las hacemos a través de un laberinto. Pero la mecánica es la misma, es moverse y lograr llevar todo hasta cierto lugar, evitando algunas regiones. Uno lo que evitaba era ser devorado por sus vecinos en el parqués. Acá puede uno tratar de también estar lejos de sus compañeros. Y en lugar de llegar al cielo, pues lo que podemos es llegar a un planeta para poder ganar. ¿Se acuerdan el que les mostré al inicio, la tripulación? Ese juego de la tripulación. Bien, vean aquí el juego desplegado. El juego de la tripulación, acuerden que decía que está basada en la mecánica similar al Tute, juego de cartas, pero en este caso viene acompañado también de unas fichas. Y en la medida que uno va haciendo el juego, pues va pudiendo también de una vez ganando algunos símbolos o tener algunos marcadores. Este es el juego de la tripulación. Space Alert es un juego donde tenemos que armar una nave. De eso se trata el juego, armar una nave para poder hacer un viaje. Pero la mecánica tiene tantos pasos que va a necesitar de recursos auxiliares. Vamos a tener que utilizar contadores, manejos de energía, manejos de vectores. Vamos a tener necesidades de poder ir construyendo hacia dónde queremos viajar, pero siempre construyendo una nave. Este es un juego de tablero, también de los primeros, que tiene este tipo de temática con una mecánica un poco más desarrollada con respecto a los juegos convencionales que utilizamos en la familia. Es decir, el parqués, las machines, esos son diferentes. Este jueguito es sencillo, aparentemente se ve muy sencillo, pero tiene una componente conceptual que me encanta. Se llama Gravity Superstar. Y realmente todo el juego consiste en caer, no es más que es caer. Cualquier ficha que ustedes pongan en el tablero va a tener que caer hacia una dirección del tablero, porque es como la gravedad. Pero en la medida que se van chocando algunos de los elementos con otros, va cambiando su forma o su estructura. El juego entonces nos va a llevar precisamente a entender cómo funciona o cómo bien es la dinámica de la gravedad a través de algo tan divertido como el juego de tablero. Pertenece a una de las fábricas, perdón, de las editoras de juego, también más famosas después de Devir, que es Dos Tomates, si le digamos en español, que es, así se llama la editorial. Ya aquí comenzamos a darle un poco más de fuerza, aquí ya tenemos entonces temáticas ya muy puntuales también, como es el caso de un juego alrededor de Marte. Pero quería poner solo la imagen para que sirviera de preámbulo, como una especie de aperitivo, porque yo quiero ir cerrando esta charla con uno de los juegos que considero más elaborados y más desarrollados, ñoños, esa es la palabra, ñoño completamente,
para los que nos encanta la astronomía. Espero que ustedes puedan buscar un poco más sobre él y puedan llegar entonces a disfrutarlo. ¿Por qué no? De pronto más adelante podríamos, junto con Agda, hacer jornadas alrededor de ese juego. Les presento nada más y nada menos que a Terraforming Mars. Este juego tiene una temática muy, digamos que muy ligada con las apuestas actuales de lo que es la exploración espacial, porque precisamente su nombre lo dice, se trata de lograr llegar hasta Marte y volverlo habitable. Me detendré un poco a hablar un poco más del juego, porque creo que vale la pena. Vale la pena. Y es donde cada jugador representa una compañía. Hay una compañía que tiene poder, algunas tienen poder adquisitivo, otro lo que tiene es una gran cantidad de investigación, otro tiene apoyo un poco político, por decirlo así. Ninguno de los jugadores arranca o comienza con las mismas condiciones que su vecino. Cada compañía tiene diferentes habilidades o fortalezas. Logran viajar hasta Marte, llegan a Marte, y una vez estando allá, a punta de proyectos que son representados con cartas, se debe entonces ir aumentando las condiciones o las variables para poder volver a Marte un lugar habitable. Por decir algo, las variables que tiene en este momento el tablero son lograr llevar a Marte a un nivel de oxígeno tal que le permita a los seres humanos estar allá. Recuerden que Marte actualmente pues, está dominado por dióxido de carbono, con una presión muy baja. El juego entonces te invita a que la corporación, de alguna manera a punta de investigación, debe lograr hacer ese aumento en las proporciones de oxígeno. Por otro lado, la temperatura de Marte es muy baja, comparada con lo que necesita también un ser para poder estar allá cómodamente viviendo. Entonces, dentro del juego, una de las variables que tienes que ir subiendo con tu corporación es precisamente la temperatura. Para eso hay que quemar o hay que gastar mucha energía. Otro más, necesitamos que el agua surja y se pueda ver en estado líquido. Entonces, también vamos a trabajar un poco el tema del agua líquida. ¿Qué me queda faltando acá? Yo miro en el tablero. Espérate, son oxígeno, temperatura, agua. Bueno, creo que no es más. Se me escapa de pronto, no creo que más. Para poder lograr hacer esto y tener los proyectos, yo necesito también recursos. Entonces, hay unos tableros que ustedes pueden ver en la parte inferior, que es un poco más ancho del tablero principal, donde uno va acumulando titanio, herramientas, dinero también, porque tienes que comprar los proyectos o financiar los proyectos. Vas a necesitar plantas para poder ir haciendo la terraformación, que es la idea de la terraformación, y necesitas energía. Y esa energía normalmente es energía nuclear que vas a ir quemando, y que al irla quemando lo que ayuda es precisamente a aumentar la temperatura del planeta. Como pueden notar, es un juego muy ñoño, con una gran temática espacial. Y dentro de este juego, las tarjetas, que no son ni 5 ni 4 tarjetas de proyecto, son muchas más. Al mismo tiempo, si alguien desea, puede ir aprendiendo realmente cuáles son las apuestas que hay de terraformación. O sea, estoy hablando ya no del juego, sino de hablar como aficionados que somos o como expertos, si algunos lo son, dentro del mundo de la astronomía. Bien. Muchas gracias. Quería darles como este abrebocas de algunos de los juegos de mesa que me han inspirado, por lo menos a mí, para el tema de la astronomía, también dentro del mundo de la diversión. Muchas gracias.